aquí a... ¿Cómo se llama? Sí, a bomberos, a ver quién se puede hacer responsable para que la parte del río lo hagan más ancho, me ayuden a esa parte porque se desbordó ayer. Ya, ¿fue el río lo que provocó que viniera toda el agua? Es que hay un canal más o menos grandecito, porque el río está de este lado. Y el detalle de este, de que el año pasado se pasó eso lo mismo, y nos encharcamos. Ya. El detalle de esto es de que pues pensamos que no iba a ser de igual. Y mire, ahorita estamos sacando todo el agua de ayer. ¿Hasta qué altura llegó a tu casa? Lo que es esta parte, más o menos esta distancia, pero parejo. Parejo. De allá para acá. Ahí como mira, este pudo encima todavía. Es más, todo estaba flotando el día de ayer. Flotando tus cosas. Sí. Ya. Oye, tú te veo que tienes, son botes como para la nieve. Sí, vendes, haces nieve tú. Hago nieve, ya. Sí. ¿En qué manera te ha afectado estos días de lluvia? En que no puedo salir yo a vender, mírame. Ese tengo parado mi negocio. Ya lo veo. Y el detalle, pues, es el sustento de mi familia. Y si no trabajo, pues ahora sí, digamos, no la miramos apretada. Nuestras cosas, pues, todo se inundó hasta adentro. Ya, ¿desde qué hora empezó a llover? ¿Qué serían como las 10? Pero son de esas lluvias que a veces uno confía en que pasan, ¿verdad? Aquí el detalle fue que el tajo de acá de esta colonia de la Guadalupe se rompió. Y pues ahora sí que toda el agua se vino para este lado y para afuera. Y las alcantarillas ya llenas y empezó a subirse en menos de 5 minutos. Lo que es el nivel. ¿Qué será? Más de 30 centímetros. Más de 30 centímetros. Oiga, señor, ¿y ese río ya lo habían atendido en años anteriores? Ese es el problema. Ese siempre ha sido el problema con ese tajo. Cada año se le rompe. El año pasado no se rompió porque no llovió tanto. Pero el antepasado también se volvió a romper. Y volvieron a arreglarlo 2-3 veces entre las lluvias. No lo hacen antes, yo no sé por qué. Ya lo veo. Sí, lo desasolvan, pero no le engrosan las paredes. Ya lo veo. Pero sí. No sé por qué será por presupuesto, o será, no sé, por conveniencia de que nos inundemos, pero no somos dos. Toda la calle se inunda. Sí, te digo, y pues ahora sí que, o sea, estamos a expensas del municipio de lo que haga. Sí, a ver de qué manera se pronuncian, ¿verdad? Porque pues sí. En días anteriores, ¿cómo había estado la lluvia, señor, acá? Y normal. Bien, hacía como debe ser, hacía una lluvia normal, se hacían unas 2-3 horas de aguas, pero no se inundaba. Ya. Oiga, ¿no estaban sacando agua del carro hace rato? No. No, hubiera venido más, yo creo en la madrugada, si hubieras visto sacar agua de las casas. Ya tuve que romper hasta el dique este para que pudiera salir. Me lo brincó. Ya. Me lo brincó. Lo brincó y tuvo que romperlo, ¿verdad? Desde las 12 de la noche tenemos mucha agua, bastante, nadie nos ayuda, nadie nos apoya. Bastante lodo y pues ya ando muy mala yo y pues así ando barriendo desde la 1 de la mañana. Trabajando y hasta que se pueda. ¿Verdad? Que no nos ayuda nadie, no nos apoyan. Todo se está inundado aquí, todo muy feo. Señora, ¿hasta qué altura el agua llegó en su casa? Pues llegó como medio metro para arriba. ¿Medio metro para arriba? ¿Qué afectaciones tuvo, señora? Pues, tengo todos mis sillones mojados, mis mueblecitos, pues todos mojados. Y todo está todo mojado. Muy bien. Señora, ¿realizaron reportes a emergencias sobre esta situación? Pues sí, pero vinieron los bomberos, pero pues ahí nomás quedaron parados, no nos echaron la mano, no nos ayudaron para nada. Ahí nomás que decían que nos fueran a la casa de hogar, y allí nos hacían, pues sí, para dormirnos, pero pues ¿cómo vamos a dejar nuestra casa sola? Tenemos que estar aquí con nuestros niños, con los nietos. ¿Cómo nos vamos a ir y dejamos aquí solo? Que así viene a tu rateros aquí, se imagina. Se pues, meten. Siete. Sí, sí, ¿tiene hijos? ¿Hay hijos pequeños? Sí, ¿fueron a la escuela? ¿Cómo está la situación, señora? No, tengo nomás mi bisnieto que tiene apenas 3 años. Pequeño, ¿verdad? Y mi papá que tiene 86 años y yo 64 años. Sí. Ya lo...